Que rey de, bueno, ojalá disfrutar de un gran partido, que estemos contando y narrando todo lo que transcurre en este partido. Ahora mismo se escucha el himno del maravilloso Córdoba. Fíjate que ayer lo estrenaba el primer equipo en ese partido frente al Granada, y hoy turno de los chicos del filial del Córdoba, recibirán al Cartagena. De lo interesante, porque los dos necesitan. Se van a ver Díaz, por delante Cristo y arriba delantero centro Rubén, María. Hay uno que no se nos va a olvidar, ¿eh? Va a dar inicio en breve este partido. Bueno, pues va a arrancar el encuentro. Antes de nada, hay que saludar, por supuesto, a los que nos están viendo en CSFTV y tanto a la plataforma Footer. Arranca el partido, será el Cartagena el que lo intente, lo mete el balón en largo, pero para ello está la saga blanquiverde para repeler la embestida. Abre banda derecha, será turno para Sebastián Moyano. Se quiere meter en zona tres cuartos, ojito que la ve entre líneas Aquiles. Sepa, qué bien estuvo ahí. Ahora, durante lo que será Hugo Rodríguez. Primer saque de esquina del encuentro, minuto 3. Nos metemos de nuevo en el partido aquí en el Nuevo Arcángel. Córdoba B, Cartagena, la va a poner con la diestra. El primer palo, ojito que la peina para atrás. Qué bien estuvo Marcos. Iba a decir Pavel. Tacó Eric y se fue a saque de banda. Será el Cartagena el que lo intenta. Jesús Álvaro la mete para adentro hacia Cristo. Aparece por ahí Jordi, pega el patadón. Vamos a ver si logra bajarla al suelo. Qué bien lo hace. Ojito a Guardo que lo intenta. Se pega mucho la cal. Vertical del área. Se va de uno. Ojito que se puede ir de otro. Qué bien la suelta. Buena pared. No hay fuera de juego. Puede centrar. Centra el Córdoba. La tuvo el Córdoba B. La tuvo el conjunto local. La tuvo el filial blanquiverde. Qué seguro estuvo ahora el conjunto visitante en defensa. Sigue jugando el Cartagena, quiere montar la contra, será Hugo Rodríguez, círculo central, zona tres cuartos, ojito a la contra, que lo intenta, se va a meter en el área, ahí va el Cartagena, gol, gol del Cartagena, se adelanta el conjunto visitante en una contra espectacular, le pilló la retaguardia al Córdoba B, era Rubén, 0-1 en el marcador, y el Córdoba B que le toca remar María, para intentar igualar el encuentro. Fíjate que si decíamos que el mayor peligro que estaba teniendo el Cartagena era en las contras, pues no podía llegar de otra manera también, ¿eh? Con el primer equipo, con el Granada ayer, tanto bueno Oltra como Pedro, uh-huh. Y nos pasa también con el filial, vemos a algunos pasar por aquí, pero sí es verdad que este tipo de equipos, ¿no? Que además, bueno, formados para luchar por, sobre todo, por luchar por esos puestos altos, por esa zona alta de la clasificación y luchar por ese ascenso a segunda división, cuidado Pedro, bueno, seguía probando el Córdoba B. El que se va a colocar a desarrollar esa tarea, le va a tocar esa labor un poquito más defensiva, pero evidentemente teniendo en cuenta todo ese desborde que tiene. En la vertical del área la mete, nada, el balón se quedaba dividido, aparece Marcos Lavín, el que se hace con los dominios del esférico, banda izquierda para Mena, balón comprometido, ojito que la pierde, será Hugo Rodríguez, de nuevo se mete en el área blanquiverde, puede armar la pierna, dispara con la zurda, rebota y fuera. Saque de banda, segundo cambio, ¿no María? David Moreno va a entrar en el terreno de juego sustituyendo a Waldo, efectivamente. Veremos cómo se recolocan definitivamente José María García, que opta por... Es verdad que un hombre muy físico, un jugador muy físico, con muchísima rapidez. Ahora le piden los jugadores del filial, filial cordobesista, que se dé un poco de prisa, evidentemente. Él intentando rascar algunos segundos al tiempo. Y sí, como tú decías, uno de los hombres que yo creo que ha generado más peligro. Sí, no sé si... El Córdoba intenta dar ese pasito adelante, pero el Cartagena controla de momento... El encuentro, balón para nadie, vamos a ver, balón dividido, el esférico. Aparece la saga blanca y verde, amagaba ahí y perdía el balón. Ojito que hay peligro, la recupera Cristo, vertical del área, quiere apurar, no amaga, se la pone para la diestra, la suelta en cortito para Jesús Álvaro, madre mía. Buena parada, buena estirada de Marcos. Tarjeta amarilla para Hugo Rodríguez, por aquello de desplazar el balón. Sí, estaban preparados los chicos del Córdoba B. Va ahora a hablar también con el técnico del Cartagena. Intentar meter el balón para Rubén, puede armar la pierna. Rubén que la suelta entre líneas para Hugo. Hugo que dispara y fuera. Madre mía, si no la llega a coger Hugo. Aparece por allí. Va Sebas, Sebas con la diestra. Pone el palo, ojito que la peina para el punto de penalti. El balón se queda en tierra de nadie. Aparece por allí el Córdoba, dispara fuera. Dispara Marcos Lavín. Marcos Lavín que abre banda derecha hacia Gravi. Vamos a ver qué es lo que hace el uruguayo, la quiere meter en cortito, qué lástima, la pierde, recupera el Cartagena, ojito que hay mucho peligro, este para Cristo, ojito para Jesús Álvaro, se mete en la, dispara Jesús, vaya pierna, acaba de sacar Marcos Lavín, sigue el peligro para el Córdoba, repan, madre mía, vaya parada, acaba de hacer el portero del Córdoba B. Tres cuartos, David, que la envía hacia Mena, qué lástima, tiene que retrasar, vamos a ver si puede ponerla, el 3 del Córdoba pone a punto de penalti, achicaba Aguas Moisés, el balón para Hugo Rodríguez.
Aparece de nuevo el Córdoba, a ver, lo va a intentar. El Córdoba, zapatazo. Nada. Ahí se fue una falta algo fea. Banda izquierda para Mena. Y habrá cogido la matrícula, la mete hasta línea de fondo. Vamos a ver qué es lo que intenta el conjunto de José María García. Se entra al punto de penalti, quita al Córdoba. Del balón se queda muerto, qué lástima. Y será saque. Córdoba va con todo. El Córdoba va con todo. El Córdoba busca el empate. El portero sube a rematar. Y ahí la meten largo al punto de penalti. Ojito al Córdoba. Sale Marcos Lavigne. El balón se queda muerto en tierra de nadie. Dispara el Córdoba. Y la tuvo el filial blanquiverde. La tuvo el filial blanquiverde. Ojito que sigue el peligro. Ahí sigue jugando. Reza para Gravi. Gravi que la pone a media altura. Recuperaba al Cartagena. Y madre mía la que ha tenido. María, que esto se va a acabar en breve. Pito en la boca del colegiado, y eso, bueno, pues síntoma de que poquito queda ya de final, ahí lo vemos. Aquí lo tenemos. Trazo en alto final. Y final del partido. Final del partido, se acaba el encuentro en el Nuevo Arcángel, el Cartagena que es el segundo, y el Córdoba con esta derrota sigue con sus 26 puntos, 14º de Segunda División B. Por un lado, la juventud, las ganas, la ilusión de un filial que está ahí trabajando día a día para esa oportunidad, sobre todo en el primer equipo, y al otro lado, en el otro rincón.